Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a hablar de word clouds, de nubes de palabras. Estas pues van a ser visualizaciones que nos van a ayudar cuando tenemos datos que contienen mucho texto, ¿no? Después se puede acompañar con análisis de sentimientos y esas otras cosas. Y entonces, es un auxiliar visual muy interesante cuando, por ejemplo, analizamos comentarios en internet o comentarios en distintos sitios, ¿no? De alguna forma tenemos que hacernos con los textos y luego empezamos a trabajar con las cadenas de texto. Vamos a trabajar con un par de archivos que también los descargamos de Kaggle. Tendremos que más adelante tratar de hacer un ejercicio de cómo conseguir estos datos, pero de entrada pues tenemos ahí varias bases de datos, ¿no? Estos son son dos tablas. Una contiene estadísticas de videos de YouTube. Me parece que son de los que tienen acumuladas muchas vistas y son de distintos tópicos. Y este está bonito porque ya tiene hecho el análisis de sentimiento. No estoy seguro si con la herramienta de Google o con alguna otra cosa. No sé, hay una biblioteca en Python que se llama NLTK, que es Natural Language Toolkit, y allí también trae algo al menos de clasificación de textos, que luego lo podemos jugar un poco, ¿no? Entonces descargamos estas bases de datos de Kaggle y vamos a tratar de utilizando las palabras que hay en los comentarios, porque en una vamos a tener las estadísticas y en otra vamos a tener los comentarios. Entonces con las palabras de los comentarios vamos a hacer nubes de palabras, ¿no? Entonces pues vámonos a la compu y continuamos. Entonces vamos a empezar cargando nuestras bibliotecas. Vamos a utilizar pandas para abrir las bases de datos. Vamos a utilizar Word Cloud. Vamos a importar de una vez todo. No es una biblioteca muy grande. Esta igual la pueden instalar desde pip. Les mando de todas formas el enlace acá abajo en la descripción. Y vamos a utilizar Matplotlib. Aquí import. Ok, entonces vamos a cargar los datos. Les decía, son dos tablitas. Les voy a copiar de una vez las direcciones y vamos viendo de qué va, ¿no? Entonces tenemos esta que se llama videos stats. Le
llamé Bellete, ¿no? Y aquí vamos a quitarle este campo del unnamed. Entonces, son 1881 videos. Y tienen distintas temáticas que vienen relacionadas con este campo que se llama Keyword. El tiempo de la publicación quizás no es tan importante, pero para algunas cosas puede después interesarnos las fechas, ¿no? Deberíamos hacer algo respecto del manejo de fechas y estas cosas. Y viene qué cantidad de comentarios tienen estos. Algunos videos no tienen comentarios ni vistas, ¿no? Entonces, bien, no estoy seguro de cuál es el criterio con el que curaron la base, pero bueno, ahí están, ¿no? En última instancia podríamos pensar que pues están bien mezclados los datos, ¿no? Entonces aquí ya estamos, esto es lo mismo. Vamos a cargar la de la base de comentarios. Vamos a llamarle BLTC. Y es un archivo que se llama comments.csv. También va a estar la liga Kaggle ahí en los comentarios, ¿no? Para que puedan ustedes jugar con los datos. Esta también va a tener este campo del unnamed, ¿no? Vamos a llevárnoslo de una vez. Igual a bellec.drop. Puntos espacio cero, axis 1, ahí está, y ahora sí podemos ver nuestros datos, ¿no? Entonces un extracto, porque veíamos acá la cantidad de comentarios, pues algunos sí son bastantes, más de 5000 comentarios, entonces vamos a tener un montón, ¿no? De comentarios. Aquí lo que nos va a interesar es este campo del video ID y el campo del keyword, para no trabajar con tantos videos. Ahorita vamos a ver qué tiene ese campo. Y aquí no nos va a interesar tanto los likes, y ahorita no vamos a trabajar con sentimiento, sino nada más con los comentarios, ¿no? Entonces nos vamos a quedar de esta primera tabla con no nos interesa de momento el título. Nos vamos a quedar con el ID y con el keyword, y nos vamos a quedar aquí con podemos deshacernos de estos NaN, porque si no tienen comentarios pues no nos interesa mucho, ¿no? Y nos vamos a ir hacia esta tabla de comentarios. Vamos a quedarnos nomás con el ID y con propiamente el texto de los comentarios, ¿no? Entonces de BLT nos vamos a quedar, ponemos aquí de BLT, nos vamos a quedar con el video ID y con bueno, no de todo Bellete, ¿no? Nos vamos a quedar con los que no tienen NANs, ¿no? Entonces con el drop NA vamos a filtrar y ¿cómo se llama el otro? El keyword. Con mayúsculas.
Keyword. Y ahí están, ¿no? Aquí ya no tenemos. Podríamos ponerle los comments para que. Para que nos convenzamos de que ya no hay nonce aquí. Y son menos campos, ¿no? Entonces, a este vamos a llamarle este D1, ¿no? Le quitamos este de los comments. No nos interesa demasiado. Y D2 va a ser el de los comentarios. BYTC punto filter. Y de aquí vamos a tomar también el ID. Y vamos a tomar el comentario. Entonces B2 se ve así. Tenemos 18.409 entradas, ¿no? Ok. Bien. Entonces vamos a hacer un merge, ¿no? Que ya lo hicimos hace algunas sesiones. Y lo vamos a hacer el merge sobre el video ID, ¿no? Entonces d2.merge d1 on video ID. Tenemos un poco más de. Hagámoslo al revés. Ahora sí, ¿no? Entonces tenemos cada video con su comentario, ¿no? Y el keyword, ¿no? Entonces vamos a curar un poco más estos datos que van a ser el D3. Entonces D3 nomás, no nos vamos a quedar con todas las keywords, con todos los videos, ¿no? Entonces vamos a ver qué valores tenemos para no está escrito keyword, perdón, keyword.values. Y tenemos este array. Vamos a ponerlo en un data frame y nos vamos a deshacer de los repetidos, ¿no? Drop duplicates. Nada más para tener claro cuáles son, ¿no? Nos quedamos con el campo 0 y nomás con los valores. Ahí está, ¿no? Y podríamos quedarnos con alguno de estos, ¿no? Con los que digan tech, o con los que digan machine learning, o computer science, o biology. O incluso podríamos quedarnos con los que son de Minecraft, o los how-tos, ¿no? O los de Nintendo, lo que sea, ¿no? De momento, quedémonos lo académico y vayámonos hacia los de Data Science, por ejemplo, ¿no? Entonces, de D3, vamos a quedarnos nomás con con aquellas entradas cuyo keyword sea data, perdón, como viene, data science con minúsculas, data science. Entonces nos quedamos con 500 nada más, ¿no? Entonces llamémosle este de 4. Este de 4 es esto de aquí.
Y aquí podemos hacer dos cosas. Si agrupamos por video, ¿verdad? Este lo vamos a escribir en un data frame. Y este tenemos 49 videos distintos, ¿no? Entonces podríamos intentar hacer una nube de palabras para cada video, ¿no? Si es que nos lo pidieran de esa forma. Si quieren, ahorita lo hacemos para uno. Pero yo preferiría tomar todas los videos de Data Science e intentar pues ver qué palabras comunes tenemos, ¿no? Entonces nos vamos a quedar, ahorita no vamos a usar este agrupamiento, vamos a quedarnos con el D4 y nos vamos a quedar con los comentarios, ¿no? Entonces de los comentarios vamos a hacer una sola cadena de texto, ¿no? Entonces vamos a hacer este. Si hacemos esto, nos quedamos con los valores. Cada uno de los elementos de este array es una cadena de texto distinta, ¿no? Digo, aquí me están saliendo estos simbolitos, las caritas felices y demás, ¿no? Este, por ejemplo, está escrito con varios renglones, las manitas, ¿no? Y demás. A veces puede arrojarnos un error de la codificación del texto, ¿no? En este caso, pues ahí está, ¿no? A veces suele arrojar errores de codificación, entonces hay que omitir todos los estos los unicodes y todas estas cosas que no puede procesar el Python por ese tipo de problemas, ¿no? Y a veces basta convertir y decirle, ¿sabes qué? Que la codificación es Latin 1 o UTF-16, que incluye algunos de estos simbolitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a meterlo todo en una sola cadena, ¿no? Entonces vamos a llamarle texto. Texto es igual a esta cadena. Y entonces a cada una de estas cadenas en el campo de los comments de D4 la vamos a meter en texto, ¿no? Texto más igual, for in. Ahí está. Entonces, texto es una cadena larguísima con todas estas cosas. Y ahí están, ¿no? Están todos los comentarios, incluyendo algunos links, URLs, demás, ¿no? Las manitas, etcétera, ¿no? Texto. Entonces ahora sí vamos a trabajar con nuestro Word Cloud. Entonces vamos a hacer algo sencillo. No vamos a hacer algo tan elegante. Entonces lo primero que hay que hacer es usar unas. No queremos que todas
las palabras se consideren para la nube de palabras. Entonces vamos a usar en Word Cloud está esta, creo que es un diccionario. Ajá, es un diccionario con un conjunto, si quieren, ¿no? Es un conjunto con un montón de palabras, conectores, preposiciones, conjunciones, ¿no? Son palabras que no queremos en la nube de palabras y que además van a ser las más frecuentes en cualquier texto, ¿no? Aquí estoy usando este que ya viene precargado en Word Cloud, que es el diccionario de palabras de paro en inglés. Si quisiéramos hacerlo para un ejemplo en español, tendremos que armar nuestro propio diccionario y darnos de topes con esa parte, ¿no? Entonces todas las palabras que usemos para conectar frases y demás, pues hay que omitirlas. Ok, ahora, para hacer la nube de palabras es bastante sencillo. Es la orden Word Cloud con mayúsculas intermedias. Y aquí hay que decirle que vamos a usar las stop words. Stop words. De este conjunto, ¿no? Stop words. Nada más le damos generar desde texto, ¿no? Y ya esto hace una instancia ahí. Vamos a ponerle nombre que sea WC de Word Cloud. Y ese lo vamos a que nos lo muestre con Matplotlib, ¿no? Con ImShow, que nos muestre WC, ¿no? Y tenemos esto, desde luego Data Science es una de las, aquí las palabras más repetidas están con ¿cómo se llama? Con letras más grandes, las menos repetidas pues son más pequeñas, ¿no? ¿Qué más? Hay que quitarle los ejes, ¿no? lt.axis off, ahí está. Y podemos pedirle, desde que creamos la nube de palabras, podemos pedirle el tamaño, el color de esto de atrás, etcétera, ¿no? Entonces podemos pedirle que sea de 800 píxeles por que sea un cuadrito de 800 por 800, ¿no? O un rectángulo de 800 por 900, y que las palabras, bueno, sí podemos dejarlo así, hay que ponerle las comas adecuadas. Siempre escribo mal with. Está, ¿no? Entonces cuando pedimos que nos lo muestre, es una cosa de este estilo. Podríamos hacerlo un poco más grande, ¿no? 1200 por 1800. Se va a tardar un poquito más, pero bueno. Nos lo muestra pequeñín, ¿no? Pero ahí está, ahí caben un poco más de palabras. Y nos lo pone en un cuadrito. También podríamos utilizar
otro. Otras formas de acomodar las palabras. Por ejemplo, si usamos algún tipo de figura como una nube propiamente, tendríamos que cargar una imagen, por ejemplo, de un PNG de una nube, y eso cargarlo después en el generador, ¿no? Se le puede pedir que el color de atrás tenga otras características. Le podemos pedir cuántas palabras máximo tenga, ¿no? Por ejemplo, que sean 200 nada más. Lo acomoda un poquito distinto. Podríamos pedirle que esto lo haga desde el texto, en el sentido de que no cuente las cosas, sino que así como van apareciendo, y entonces solo nos agarraríamos las primeras 200, y aquí ya tenemos, por ejemplo, trabajo y demás, ¿no? Y esta pues la podemos guardar en alguna figura, ¿no? Podemos cambiarle el color del fondo, ¿no? Que sea blanco, por ejemplo. En la mayoría de los ejemplos que están en las páginas, distintas páginas de internet, son así con esto blanco. ¿Qué ventaja puede tener? Que podríamos mandar el blanco a un alfa y esto dejarlo transparente, o incluso creo que desde acá podríamos dejarlo medio transparente, ¿no? Se pueden extraer colores de la imagen, ¿no? Sí, hay como distintas cosas que podemos jugar. Entonces, por ejemplo, tengo acá una forma de nube. No sé si está del todo bien. Podríamos ver si podemos cargarla. Pues por ejemplo, vamos a llamarle máscara. Que sea. Aquí vamos a necesitar usar NumPy. Vamos a importar todo NumPy. Entonces vamos a llamarle máscara. El array de también hay que cargar imagen de la biblioteca PIL. Entonces vamos a abrir de home descargas, y creo que le puse nube. Ajá. A ver si podemos jugar con esto. Entonces
Este podemos reescribir esto para cambiarle el color, ¿no? 255 es puro color negro y el 1 es color blanco, me parece. Ahí está, ¿no? Entonces podemos volver a hacer nuestra nube de palabras desde texto y vamos a usar como máscara esta cosa que acabamos de cargar. Lo podemos poner acá después del color, máscara igual a máscara, y lo volvemos a graficar. Y a ver qué nos sale. Ahí está, ¿no? Es una nubecita. Nuestra nube de palabras es una nubecita. Podría ser una nube azul. Ahí está, ¿no? Se ven medio raros los colores, pero bueno. Negra como la teníamos al principio. Ahí está. Entonces hacemos transparente la nube y le vamos poniendo el color que necesitemos. Ahí está. Entonces es una forma bonita de visualizar, y pues esto mismo lo podría, pues es una sola línea, ¿no? Entonces esto mismo lo podríamos correr para cada uno de los videos que teníamos en el Group By, y tener una nube de palabras por cada video, ¿no? Entonces, ¿qué sería? La línea para hacer el word cloud, la línea para hacer el texto, ¿no? Que es, digo, el texto es larguísimo, pero pues es una sola línea y ya, ¿no? Y podríamos tener una nube por video, y eso podría ser parte del análisis de los comentarios de este grupo de videos, ¿no? Podríamos tener una nube para cada una de las categorías de los keywords, ¿no? Entonces, ahí están varias cosas que se pueden seguir haciendo, que yo los invito a que lo hagan, y si les sale algo interesante, háganoslo saber, mándennoslo al correo que sale al final. Y por hoy le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.